Buenas tardes, mis amigos, saludos. Andrew Everest acá, un ratito breve con ustedes para compartir, ¿no?, algunas cositas, algunos pensamientos sueltos. Y antes que todo, para agradecer a todas las personas que se han dado cita con nosotros, ¿no?, para el próximo sábado 11. Lamentablemente, para los amigos que todavía no han podido separar su espacio, sepan que ya está sold out. Se llenó completamente la actividad este sábado en Café Cafés, mi restaurante, acá en el área de Monacillo, frente a la Autoridad de Energía Eléctrica. Está completamente lleno, así que los que ya están adentro pues van a disfrutar no únicamente de nuestro conversatorio, ¿no?, de todos los temas y asuntos de la mar de interesante que vamos a tocar sobre Puerto Rico, lo que comúnmente no se discute, sino también la comida exquisita que allí se cocina, ¿no? Es riquísimo y unos precios bien accesibles para todo el público. Así que los que ya están dentro saben que meramente tienen que ir a la entrada y allá tienen su nombre, está la lista. Obviamente con las credenciales de cada una de las personas que van a estar en esta actividad, ya todas las sillas están cubiertas, lamentablemente no hay espacio para más, pero siempre lo hemos señalado desde el primer día que aquí los espacios eran limitados y este es un conversatorio impactante, pero más adelante estaremos tratando, ¿no?, de presentar este tipo de material lógicamente actualizado con lo que está pasando día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año acá en Puerto Rico. Así que Puerto Rico, isla de misterios y secretos, pues más adelante en algún lugar de la isla ya estaremos presentando esto. Recuerde, ya este sábado 11 de enero estamos completamente llenos, sold out allá en Cafés Cafés, mi restaurante, así que ya no hay espacio para más. Pero gracias nuevamente por responder a mi convocatoria, a estas presentaciones que están por debajo del radar, lo que no se discute en los medios de comunicaciones, lo que tampoco entra en el análisis noticioso ni tampoco político de Puerto Rico. Por ende, pues son los temas aleatorios a lo que le dicen la realidad común y corriente, a lo que todos los días se habla y se hace en este país. Más de lo mismo, ¿no?, del Macondo Boricua, más de la misma cosa para tenerlo usted tonto y sin idea. Bueno, algunos asuntos importantes, aparte de dar la noticia que ya está completamente llena la actividad. Definitivamente la situación en el Oriente Medio sigue encendiéndose. Hoy temprano hubo un bombardeo cerca de una de las bases, la base Ba'ath, allá en Irak, la base norteamericana. Fue bombardeada, no se sabe cuál de las milicias pro-iraní estuvo llevando a cabo este ataque obviamente ofensivo, ¿no?, con misiles contra esta base. Aunque aparentemente, por lo que parece, fueron meramente disparos de advertencia. Me explico. No querían darle definitivamente a la base, hombre, si uno puede tener tan mala puntería, y menos alguien que ha sido entrenado para llevar a cabo este tipo de ataque y lanzamiento de misiles. Obviamente dispararon los misiles para que cayeran a unos cientos de metros donde estaban las instalaciones norteamericanas, para dar un recordatorio de que no los quieren en Irak. Definitivamente, y lo he dicho muchísimas veces, todo y cada uno de los ciudadanos iraquíes han perdido algún familiar a manos de los soldados norteamericanos, por el bombardeo, por las ofensivas que se llevaron a cabo en las diferentes ciudades de Irak en todos esos años en que estuvo obviamente ocupado Irak. Por ende, gran cantidad de los ciudadanos iraquíes tienen un rencor muy grande contra los Estados Unidos y ya están cansados de la ocupación militar, sea esta completa en un momento dado o parcial actualmente. A la vez que también hay que señalar, esto es importante, que Irak es un país dividido, es decir, hay una gran cantidad de sunitas que no quieren a los chiitas. De hecho, el partido Baal, que era el partido que tenía Saddam Hussein, era dirigido por los sunitas. Así que hay una resistencia tremenda contra los chiitas, que actualmente el gobierno iraquí es chiita, por ende es pro-iraní, ya que Irán es el mayor estado chiita que existe dentro del mundo musulmán, dentro del mundo islámico. Recuerde que son persas, no son árabes, y esto de por sí trae conflictos, ¿no?, entre los grupos étnicos, entre los pueblos, por milenios. Esto ha sido así desde que la historia se ha escrito. Por ende, importante señalar que esta situación allá no se ha resuelto, aunque el presidente Trump declaró de que iba a dejar las cosas hasta aquí, que iba a llevar a cabo unas sanciones económicas que iba a asfixiar más a Irán. Y recuerde usted que estas sanciones económicas son terribles. Irán definitivamente tiene una puerta trasera. Me explico, la puerta trasera de Irán es el mercado común que tiene con Rusia, que tiene con China y con otros países que no están alineados con los Estados Unidos y con Occidente. Esto es importante que se entienda cuando uno trata de analizar el marco de referencia de lo que está pasando en el Oriente Medio. Así que esto es una bomba de tiempo. En algún momento definitivamente no se va a poder controlar la presión. Los Estados Unidos no van a abandonar Irak, sépalo usted desde ya. Estados Unidos tiene una cabeza de playa allí, para ellos es importantísimo retener esa posición. Es la posición más adelantada que hay frente
a Irán, no van obviamente a retroceder, no se van a ir obviamente a los espacios que puedan tener en Arabia Saudita, a las bases que puedan tener en Dubái, las bases navales norteamericanas, obviamente o en Kuwait, o sea, no se van a retirar a Dubái, a Kuwait o a Arabia Saudita. La posición más adelantada a la frontera es Irak, por ende, Estados Unidos quiere mantener sus tropas en aquel sector, a la misma vez que es el territorio también cercano, ¿no?, a las fronteras con Siria, que sigue siendo otro aliado iraní, donde Irán llevó a cabo definitivamente un papel crucial en el combate y en la guerra contra el Estado Islámico, y más de 90 y pico de grupos, obviamente, insurgentes que había en Siria durante el largo periodo de esta guerra, los últimos 5 años. Por ende, hay que entender estas cosas, ¿no?, en el marco preciso de lo que es la realidad del Oriente Medio, no nuestra realidad que a distancia, lo que usted va a imaginarse aquí, o lo que los medios de noticias nos dicen. Las cosas que están por debajo del radar, es importante que las entendamos, es importante que veamos, ¿no?, la idiosincrasia de estos pueblos, ¿no?, la cultura de estos pueblos, el pensamiento de cada uno de ellos, ¿no?, esa cosmovisión que tienen del mundo. Obviamente los estados islamistas son muy diferentes a nosotros los occidentales, inclusive muy diferentes al musulmán que usted ve en la calle acá en Puerto Rico, o la mezquita que usted pueda ir a visitar. Las mezquitas en Puerto Rico son sunitas, no son chiitas. Así que esos son detalles que hay que conocer cuando uno, pues, se refiere a la dinámica de lo que está ocurriendo tanto en el Golfo Pérsico como en el resto del Oriente Medio y, claro, el norte de África, incluyendo obviamente un poco más hacia adentro, ¿no?, incluyendo definitivamente Nigeria, donde está Boko Haram, que actualmente aparentemente es pro-shiita, anteriormente era pro-sunita y estaba relacionado con el Estado Islámico, con ISIS. Ahora pues se declara a favor de Hezbollah, se declara a favor de Irán. Vaya usted a saber, esta gente cambia de ropa interior como usted no se imagina. Ahora, importante también señalar que ha surgido una noticia del Departamento de la Defensa de los Estados Unidos hoy temprano en la mañana, y de los servicios de inteligencia, por ejemplo la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, en los Estados Unidos, donde indican que el vuelo ucraniano que se estrelló allá, aparentemente en Irán, parece haber sido, ¿no?, derribado por dos misiles disparados, dos misiles Thor M1 de fabricación rusa. Según se alega, porque nadie sabe, y obviamente Irán no ha declarado nada, aunque el gobierno de Ucrania, que es el único que tiene acceso, sepa usted, el único que tiene acceso al avión y a las cajas negras actualmente es Ucrania, porque Irán, ¿no?, el gobierno iraní ha prohibido que ni Estados Unidos, ninguna agencia internacional, nadie tenga acceso a su territorio y a la información que puedan tener las cajas negras. Recuerda que le llaman cajas negras, pero son cajas color naranja. Son cosas estas, obviamente, pues nada, la gente los bautiza de una manera, tal vez porque la mala suerte que cuando un avión se cae, pues esto es lo que usted revisa, ¿no? Es el récord que se graba, y hay varias cajas de estas en un avión. Lo importante a señalar aquí es que ahora se menciona que pudo haber sido un error, ¿no?, un error de identificación de los sistemas tierra-aire de misiles antiaéreos iraníes, y esto pues traería obviamente nuevamente más calor al ambiente. Recuerde que Ucrania es que aliado de los Estados Unidos y de la OTAN, aunque no pertenezca a la OTAN, y lógicamente tiene un conflicto fronterizo con Rusia, y que Rusia elemental, ¿no?, es aliado de Irán, de China. O sea, aquí hay un sinnúmero de cosas tras bastidores, que es lo que no se discute y no se analiza a profundidad, y es importante que nosotros pues toquemos estos detalles, porque eso es parte de rompecabezas internacional, como he dicho tantas veces, ese juego de ajedrez que se hace en la política, esa forma en que se acomodan, ¿no?, las potencias en todo el mundo y cómo mueven a terceros. Recuerde que aquí la clave es las guerras asimétricas, son las guerras de bajo impacto. ¿Qué es esto? Bueno, se los defino brevemente. En la comunidad de inteligencia y obviamente a nivel militar, este tipo de estrategia se utiliza para implicar a terceros, ¿no?, inclusive las famosas falsas banderas, donde usted implica a terceros o utiliza a otros para que lleven a cabo el trabajo sucio y su país, ¿no?, su cuerpo militar o su cuerpo de inteligencia no sea relacionado o identificado con cualquier acción bélica en contra de un enemigo, porque esto podría, ¿no?, redundar obviamente en acciones militares, y es lo que se quiere evitar. En la actualidad, mientras Trump dice que no quiere guerra con Irán, mentira, hombre, ¿quién le cree eso? Usted tiene problemas mentales. Que Irán no quiere más nada, que aquí ya se cerró la venganza con el bombardeo a las dos bases norteamericanas en los recientes días. Mentira, descarada mentira. Todos los que saben algo de algo entienden claramente que esto ha pasado a otro nivel, a una guerra cibernética, es decir, vamos a estar con los hackers, los escuadrones hackers de Irán, de Estados Unidos, de todo el mundo y de terceros involucrados, obviamente, de sabotaje, como pasó anteriormente, si usted hace memoria, hace varios años ya, el famoso virus Stunex, que fue utilizado y desarrollado por los israelitas y los norteamericanos, es decir, por la CIA y por el Mossad, y que se introdujo
¿Dónde? En las centrales nucleares de Irán para sabotear el programa nuclear de Irán, sabotear, por ejemplo, la centrífuga. Todo esto, ¿no? Así que afectaron definitivamente a las computadoras en el programa nuclear iraní, tratando de atrasarlo, aparte de los asesinatos de científicos y militares relacionados con esto. Busque, vaya atrás de la historia y va a encontrar, obviamente, una larga fila de gente asesinada, secuestros, de todo. Esa es la guerra secreta, la que se supone usted no deba saber. Pues de esto es que nosotros buscamos, ¿no? Una investigación, no solamente aquí en Puerto Rico, de eventos que muy poca gente habla, muy poca gente conoce, muy poca gente se atreve, sino obviamente a nivel global. Y a eso, para eso tenemos una serie de colaboradores en otras partes del mundo que siempre intercambian información conmigo. Yo les doy información, ellos me dan información, y así estamos en un intercambio continuo, haciendo fluir, ¿no?, un network, como digo yo, subterráneo de muchas de estas cosas, de las que definitivamente, pues claro, nosotros somos observados, usted, yo, todos, aquí somos vigilados, aquí no hay nada secreto que un civil como yo, como usted, pueda mantener más allá de los servicios de inteligencia. La electrónica, la tecnología para seguirnos está ahí y la utilizan continuamente. Eso lo dijo Edward Snowden, y antes de Edward Snowden, muchísimos otros más que hemos mencionado en nuestros programas de radio, La Otra Realidad, y obviamente en nuestras conferencias cada vez que posamos estos temas. Ahora, importante señalar, si fue derribado o no, bueno, según la inteligencia norteamericana, este avión ucraniano que fue derribado allá en las afueras de Teherán fue alcanzado por dos misiles, según los satélites de vigilancia norteamericanos, los satélites tipo TPS. Y alegadamente, pues esto ubicaron, ¿no?, los disparos de misiles que impactaron este avión. Eso está en discusión. Irán lo niega. Ucrania, de hecho, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania indica que no le extrañaría que haya habido un ataque terrorista. No identifica a Irán, obviamente, como el originario, ¿no?, o el causante del derribo, pero pone, obviamente, abre el panorama a una posibilidad de un ataque terrorista. ¿Quién podría querer atacar a Ucrania? Pues, lógicamente, el señalamiento indirecto es Rusia, ¿no?, y los rebeldes ucranianos del área este del país que están con la frontera con Rusia. Eso allí obviamente se calentará en su momento, pero ahí va a intervenir la OTAN si hubiese que intervenir militarmente, y los Estados Unidos obviamente apoyando a la OTAN. Eso sería un conflicto que no se puede evadir. El conflicto del Golfo Pérsico, como he dicho, ha pasado a otra etapa. Ahora obviamente es asimétrica. Terrorismo en todos los lugares donde puedan haber intereses de los Estados Unidos, en África y en el Oriente Medio, inclusive en Asia, donde quiera que Irán y los grupos y milicias que estén relacionados con Quds puedan tener influencia. Estas son las cosas que uno tiene que seguir para ir armando, como he dicho hace un momento, el rompecabezas de lo que está pasando en el mundo. También les anuncio que estoy el domingo 26 de enero, apunta, domingo 26 de enero en Arecibo. En Arecibo voy a presentar la impactante conferencia audiovisual Complot. Vamos a estar con Complot en Arecibo, la nueva edición de Complot. Eso va a ser el domingo 26 en Arecibo. Toda la información desde este lunes, la voy a estar esbozando este lunes a través de estos medios, Facebook Live, a través de mi programa de radio. Para los amigos del área norte que no pudieron ir a Ponce a ver esa conferencia o las nuevas ediciones que hemos hecho, ni pueden venir al área de San Juan, será un poco tarde o un poco lejos. Pues bueno, ahora tienen la oportunidad los amigos de Atillo, Camuy, Quebradilla, Isabela, y Barceloneta, Arecibo, etcétera, toda esa región y Lares, pues ahora pueden irnos a ver allá Arecibo para que vean lo que no se discute en los medios de difusión de Puerto Rico, lo que he dicho yo tantas veces, ¿no? Ese insularismo mediático, esa censura que hay de línea de editorial, donde las noticias de impacto internacional que están haciendo la historia no se le pasa al público. No le interesa que usted se eduque. Si usted quiere quedarse en el marasmo, más de lo mismo todos los días, pues sigue escuchando lo que escucha todos los días, desde la música embrutecedora hasta informaciones viciadas, porque aquí se habla lo mismo todos los días, o no es así. Todos los días de Dios. Se habla lo mismo, las mismas noticias, los mismos analistas, los mismos análisis, la misma politiquería. ¿O no es así? Dígame si es o no es así, simple. Reflexiones. Obviamente, claro. Pues por ende, cada vez que viene una propuesta diferente al común denominador de mantenerlo usted en el limbo, en el marasmo, embobado, diciendo sí, sí, a lo que le digan, sean los políticos, los analistas o analistas, o el que aparezca por ahí de rumbón, pues lamentablemente la gente se permanece siempre enajenada a una realidad más grande, lo que escribe la historia. Nosotros vamos más allá de lo aparente. Ese es nuestro trabajo, eso es lo que hacemos en nuestras presentaciones y conferencias audiovisuales, y los que van saben que se discute a profundidad. Nadie se queja de la falta de información. De hecho, de la enorme cantidad de información que a veces poca oportunidad de poderla asimilar toda. Así que gracias, como siempre, por el apoyo. Está lleno completamente esta presentación de este sábado 11 en Cafés Cafés, mi restaurante, comida exquisita. Hace la vuelta por allí otro día que yo no esté, coma allí, porque allí se come muy bueno, los precios, como dije, excelentes. Ya estaremos entonces el 26 en Arecibo, y el 21 de febrero regreso a Ponce, a Red Door, allá con temas total y completamente diferentes a esto. Vamos a hablar allá
de lo sobrenatural. Otros eventos insólitos e interesantes para pensar más allá de lo aparente, con la evidencia y el análisis crítico que pueda tener este tipo de eventos, sean paranormales o los que sean, fenómenos extremos, desde la perspectiva de la ciencia. Así que, ¿saben qué? Hasta la próxima, mañana con el gordo Molusco allá y los Reyes de la Punta en la Mega a las 4 y a las 10 de la noche en La Otra Realidad en Radio Isla 1320 AM con tu amigo Andrew Álvarez. Y pronto daremos más información para lo que hay con la Mega pendiente, ¿no? Con código secreto. Ya les diremos más para que ustedes colaboren también. Gracias. Y pensando en lo que está pasando a nivel internacional y aquí en Puerto Rico. Ah, se me quedaba. La barcaza. Hombre, ¿qué barcaza? No hay bote, no hay barco. Lo vuelvo a decir por enésima vez. No hay nada. Nadie está perforando ni taladrando el fondo marino. Eso es un cuento. El que diga eso es un mentiroso, es un tonto. Es un tonto útil. Es uno que se inventó algo. Se metió algo al cuerpo que le ha hecho daño y le tiene la cabeza dando vueltas como un psiquitraque. Nada que ver. Nada que ver. Y eso lo explicaremos una vez más en nuestro programa mañana viernes a las 10 de la noche en Radio Isla 1320, La Otra Realidad con Andrew Álvarez. Y muchas cosas más. La barcaza, bueno, allá en Ceiba, que la van a utilizar para hacer que, para hacer un arrecife, hundirla, porque es vieja. Cualquiera que sepa un poco, ¿no?, de investigación geológica y de búsqueda de petróleo, recursos submarinos, de nada verla, veía que eso está obsoleto, viejo, y la vimos hace más, casi 4 años cuando la trajeron aquí. Por amor a Dios, vamos a despertar, la gente anda en el marasmo. Pues bien, mis amigos, nada que ver con esos cuentos de camino. Despierta, durmiente. Hasta mañana, gracias por el apoyo. Comparta este video y seamos uno, ¿no?, con el conocimiento que nos pueda llegar y que podamos clarificar. La verdad todavía está más allá de nuestros alcances, el de todos. Se me cuidan.